Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Mañana se celebra el Día Internacional de la Salud, que en esta ocasión se dedica a la diabetes, que parece ser la padecen una de cada 10 personas, casi 450 millones de personas en todo el mundo. Para hablar de ese tema y otros muchos relacionados con la salud, está hoy con nosotros un representante de Medicus Mundi, el doctor Antonio Cabrera. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal estás? Bueno, en principio, explícanos qué es Medicus Mundi y qué vais a hacer mañana. Luego ya hablaremos de tus viajes, tus peripecias en Mozambique, en otros países como Panamá, donde te dedicas a reforzar los servicios sanitarios de sanidad pública. ¿Qué es Medicus Mundi y qué celebráis mañana? Pues Medicus Mundi es una organización no gubernamental de desarrollo que trabaja desde hace más de 50 años en apoyar a los países en su desarrollo a nivel sanitario. Inicialmente, hace 50 años, iniciaron con proyectos, pues sobre todo tenemos proyectos en África y América, para apoyar a las poblaciones en sus inicios. Pero con los años hemos ido desarrollando cada vez más proyectos y sobre todo intentando fortalecer los sistemas públicos de salud. ¿Y eso cómo se hace? Me supongo que es países que están en vía de desarrollo, que la gobernabilidad debe ser bastante difícil porque elementos como la sanidad y la educación no están implementados ni a veces ni desarrollados. ¿Qué hacéis en esos países vosotros? Pues lo primero siempre es ponernos en contacto con las autoridades locales, los ministerios de sanidad en este caso, y que ellos establezcan las prioridades. Una vez que se hace un diagnóstico de los principales problemas de salud, pues ya sean enfermedades infecciosas como la malaria en países como África, enfermedades infecciosas, pulmonares, una vez que se marcan las prioridades, intentar asesorarles, ayudarles en aquello en lo que ellos creen que es importante. Por ejemplo, si hay que poner en marcha un sistema público, hay que construir muchas veces pues, centros de salud, hay que construir hospitales, hay que formar a esos profesionales, hay que dar formación continua, hay que reforzarles muchas veces en temas de gestión. Entonces, ese trabajo es el que se intenta realizar a través de los años. Cuando estuviste en Mozambique, ¿cómo encontraste el país y qué cosas fuiste a hacer en concreto? Si se notó la evolución desde el punto de vista de la mentalización de los gobernantes, la necesidad de tener trabajadores formados, una universidad que los forme bien. ¿Cómo estaba Mozambique cuando llegaste y cómo está hoy? Pues Mozambique, cuando yo fui a colaborar, fue hace 10 años, en el 2003-2004, un poquito más ya, ya van pasando los años, parece que no. Y era un país que acababa de salir casi de una guerra civil, 10 años antes había acabado una guerra civil, con lo cual es un país que estaba en reconstrucción, después de una guerra civil que duró más de 15-20 años, en el que lucharon pues toda la población y se destruyó lo poco que había a nivel sanitario, pues el país, una vez que se estabilizó, marcaron sus prioridades a la hora de ir desarrollando e ir ampliando la red sanitaria, intentar llegar hasta los rincones más grandes de un país enorme, un país que tiene pues 18 millones de habitantes, 3.000 kilómetros de costa, un país con unas distancias tremendas. Entonces, una vez que el Ministerio marcó sus prioridades, nosotros hemos trabajado desde los acuerdos de paz, en este caso en el 93, primero formando a los profesionales, matronas, enfermeros, técnicos de salud, luego también intentando construir el mayor número de hospitales, centros de salud, para reforzar el sistema y llegar pues eso, a las aldeas más recónditas, sobre todo porque es un país con mucha población rural. Y luego, ya una vez que ha ido desarrollándose con los años toda esa actividad, se ha visto que hay que ir reforzando otros aspectos, como a nivel de gestión, a nivel, por ejemplo, pues eso, de campañas de vacunación. Muchos temas son siempre los que vamos intentando apoyar, pero siempre con las directrices que marca, en este caso, el Ministerio de Sanidad de la contraparte local. Antes de dar paso a nuestro profesor universitario, que también entiende bastante de diabetes y podrá discutir con él, ¿qué le podemos pedir a un ciudadano que nos está escuchando de cualquier parte de España o de otro sitio para animarle que se haga médico, para que se haga socio de Medicus Mundi? ¿Para qué sirve él? ¿Cuál será la utilidad que consiga? Pues la utilidad que se consigue al apoyar a Medicus Mundi lo que hace es apoyar esos sistemas sanitarios de salud e intentar pues, mejorar tanto las condiciones de vida de esas poblaciones como, en este caso, pues, por ejemplo, la esperanza de vida. Hay que contar que países como Mozambique tienen una esperanza de vida pues, de 52, 53 años y con los años se está consiguiendo que bajen esos niveles de pobreza y sobre todo de pobreza también de falta de salud. Encontramos niveles, por ejemplo, de mortalidad en los partos tremenda,
100 veces más, una mujer mozambicana tiene 100 veces más posibilidad que una mujer española de morir en un parto. Entonces, con centros de salud, con matronas formadas que pueden ayudar a atender partos que se complican, con instalaciones higiénicas, porque muchas veces nos encontrábamos que había que tenían que dar a luz pues en condiciones sin ningún tipo de higiene, pues si se consigue eso, conseguimos que muchas mujeres que habrían muerto si no se hubieran puesto en marcha esos proyectos, ahora mismo estén vivas con sus hijos. Doctor Morón, digo doctor Morón, profesor Morón, todo tuyo. Muchas gracias, buenas tardes. Me gustaría saber cuál es vuestra relación con las autoridades españolas. Quiero decir, si vuestra participación en los programas de desarrollo, de apoyo, etcétera, a otros países, a otros estados y otros sistemas sanitarios, está enmarcado en relaciones diplomáticas, si es a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿qué hace o qué papel juega el Ministerio de Sanidad aquí? Pues en este caso, siempre, tanto las directrices las marca, en este caso, el MISAU, que es el Ministerio de Sanidad de Mozambique, pero muchos de los proyectos están hechos en cooperación directamente también con la Agencia Española de Cooperación. Muchos de los proyectos de Medicus Mundi, en los últimos años, pues desde los últimos 15-20 años, han sido financiados con fondos de, a veces de la Unión Europea, pero también, sobre todo, de la Agencia Española de Cooperación. Con lo cual, las líneas que se han trazado también, en este caso, a nivel sanitario, por parte de la Agencia Española de Cooperación, pues se siguen en nuestros proyectos. Se ha notado también en tu ámbito, aquí tuvimos a la representante de las ONGs de Madrid y nos hablaban de la experiencia en ocasiones negativas de que la cooperación con el tercer mundo, con países en desarrollo y tal, son casi relaciones comerciales, no son de cooperación realmente. En este caso, primero, ¿hay algo de esto también? Y dos, ¿ha disminuido, se ha notado sensiblemente la reducción de la cooperación al desarrollo de nuestro país? Obviamente, en los últimos años sería sería de tontos negar cómo se ha reducido, y lo hemos notado todas las organizaciones, la coordinadora de ONGs también continuamente lo ha denunciado en los últimos años, que los fondos dedicados por el Estado español, por la cooperación española, han disminuido drásticamente, con lo cual esa ayuda que estaban prestando muchas organizaciones con esos fondos que salían, pues en este caso de los impuestos de los españoles, se han reducido drásticamente y todos estos proyectos, muchos han tenido que quedarse en la estacada o esperando a un nuevo financiador. Entonces sí que ha sido problema. Y luego todos estos proyectos en principio se intentan que sean aprobados en función de las cualidades de ese proyecto y suelen tener visos que sean marcados por la Organización Mundial de la Salud. Pero obviamente desde los gobiernos, en este caso de la Unión Europea, siempre se marcan también zonas estratégicas. Prioridades. Entonces, obviamente. Pero eso no quiere decir que haya directrices políticas. Nos interesa apoyar este país y a este no, otro, ¿no? No, ¿no? Quiero decir, son técnicos, son criterios técnicos y profesionales. Es técnico y, obviamente, pues por ejemplo, un país como Mozambique, que se encuentra entre los 5 países más pobres del mundo, pues está pero claro que tiene que un estar. Un objetivo claro. Exactamente. No, me refería porque hay algunos países de ese corte, en el sentido de que tienen muy pocos medios, unas infraestructuras y unos sistemas de salud precarios, pero sin embargo tienen dirigentes muy enriquecidos y, quiero decir, con unas desigualdades notables. No es lo mismo llegar a un país que está empobrecido completamente a países donde lo que hay es desigualdad económica, ¿no? Que es... Siempre intentamos que en estos proyectos una de las líneas de trabajo también es la transparencia. Hay que intentar que los fondos, sobre todo si han estado destinados inicialmente, pues en este caso a una construcción de una maternidad, a una construcción de un hospital, a financiar, a veces hay salarios de profesionales sanitarios en este caso, se asegura que hasta el último euro llegue a esos profesionales con esos fines. Entonces lo que hay que intentar, sobre todo, que no haya ningún tipo de desvío de fondos y que si hay un objetivo que se cumpla desde el principio hasta el final y luego se van haciendo evaluaciones tanto intermedias como finales de que ese dinero ha llegado a ese objetivo. Yo he tenido la sensación, sobre todo a raíz de episodios como el del ébola o como el del mosquito brasileño, Zika ahora, que esto de que mantengamos una parte de la población sana y el resto no, es una falacia y que al final la salud va a ser un problema mundial. Es decir, para mantener la salud en Europa debemos mantener la salud en otras áreas, en África, en Sudamérica.
O incluso el planteamiento de para mantener la salud de las personas de primera en este país, debemos mantener la salud de las personas que no tienen papeles, porque es absurdo estar conviviendo con personas que contraen enfermedades y que no les curas en el centro de salud, solo cuando están muy graves. ¿Te parece que ya hay una globalización absoluta de los problemas de salud y, por tanto, debería haber de las respuestas? Pues así debería ser. Lo que pasa es que es un poco triste que tenga que ser a través del miedo, porque muchas veces estas epidemias lo que se transmite es miedo, cuando debería ser desde la solidaridad, porque es mucho más efectivo. Bueno, hay gente que incluso con miedo se ha negado a que venga gente con ciertas enfermedades, es decir, que ni siquiera con miedo se han tratado estas enfermedades, cuando lo mejor para que no haya ébola en España es que no lo haya en África. Claro. Pues eso es sobre todo lo que demuestra todas estas epidemias, y cuando se desborda un poco estas situaciones, es que unos sistemas sanitarios públicos fuertes hacen, tanto en estos países como en los nuestros, hacen que las enfermedades se controlen y que la gente viva mejor. Entonces ese debería ser el objetivo, y no por poner barreras o por no dedicar fondos y solo dedicar a nuestra salud, al final, si solo la dedicas a la tuya, al final todos nos interrelacionamos, y tanto enfermedades infecciosas como las no transmisibles, al final nos desbordan y al final nos afectan a todos. Te quería hacer, antes de pasar el testigo a mi compañero, una pregunta que es delicada, pero creo que, siendo conocedor como eres de sistemas muy depauperados, con pocos instrumentos, es decir, con poca inversión en esta materia, siendo además médico de familia, que estás en la primera trinchera de todo, o sea, sois los que recibís, salvo el tema urgencias, los que recibís y conocéis los problemas de la población. Los recortes en sanidad, que los ha habido, tienen un impacto directo en la salud de la gente e incluso en la muerte. Ya hemos visto que en el tema de dependencia, los recortes han supuesto que haya gente directamente que se haya muerto por el camino, o a consecuencia de la falta de ayudas en ocasiones, o que ya les han reconocido las ayudas, se les han llamado cuando llevaban ya meses muertos. Pero en sanidad, yo oí a Gaspar Llamazón hacer una afirmación que él también como político se la puede permitir, que era que los recortes se traducían en peor salud y en muerte también. Y la OMS alertaba sobre los peligros de los recortes. Tú que lo conoces, que conoces sistemas donde no solo hay recortes, sino hay verdaderas desinversiones, ¿crees que existe una relación entre los recortes que hemos vivido estos últimos años y un deterioro de la salud? Lo primero, va a haber que hacer estudios, porque en sanidad a los médicos nos gustan mucho los estudios, y habrá que, y a veces cambios solo de 1 o 2 años, muchas veces se sacan conclusiones muy rápidas y a veces es muy apresurado decir qué es lo que pasa y cómo está afectando la mortalidad. Por ejemplo, hemos visto hace poco pues el aumento del índice de suicidios en España. Ese ha sido un dato que el otro día leí. Habrá que analizarlo, pero eso es un dato que está ahí y que obviamente habrá que buscar y ver si la serie se continúa y ver los elementos causantes. Lo que de momento vemos son cosas intermedias, o sea, que cuando uno tiene menos tiempo para atender a los pacientes, mejor no lo va a hacer. Cuando el paciente tiene una lista de espera, pues por ejemplo nuestra campaña este año se llama No dejes a la salud en la lista de espera, un poco también traduciendo lo que pasa en nuestros países. Cuando la lista de espera está aumentando para un paciente que está esperando para una operación, para una primera consulta, para un neurólogo, para un endocrinólogo, pues eso al final, desde luego en mejor salud, desde luego no va a ser. Entonces, habrá que hacer esos estudios y verlo, pero la tendencia seguramente... Por ejemplo, tú conoces casos, pues se comentan, y nadie mejor que tú, quiero decir, tú o médicos que lo viven, pero se ha llegado a comentar que hay gente que con sus pensiones han tenido que, con la subida de los medicamentos, o con sacar medicamentos del sistema público, que han tenido que prescindir de ellos. ¿Conoces casos? Tristemente los conozco, o sea, que en la consulta encontramos que hay personas que... Un dato que sí que yo creo que un poco la gente siempre se tira hacia pensar hacia los pensionistas, se está viendo los estudios que se están publicando, que quien más dificultad tienen pensiones. Los que más dificultad tienen para acceder a esos medicamentos son la gente de entre 40 y 60 años que ha perdido su empleo y que tiene una enfermedad crónica. Esa población es la más afectada y la que está sufriendo más estos recortes y son los que más están dejando de poder acceder a las medicinas.
Sí, yo quería preguntar, de nuevo retomar la charla contigo, dentro del apartado de los recortes en sanidad, que evidentemente te retrasan y tardas una semana en ir al médico, en hacerte una prueba 6 meses, en operarte 2 meses, por mucho que los gobernantes, en este caso el PP, que están gobernando, prometían cosas que no se creían en los sistemas de publicidad. Quería hablarte de unos recortes en concreto cuando se decidió que no todo el mundo tenía derecho a la salud, porque había que diferenciar entre hombres legales o personas legales y personas ilegales. Parece ser que hoy se ha reducido. ¿Eso ha sido realidad? O sea, ¿qué daño hace el que en una población, el que sea de otra comunidad, de África, de otro país, que no sea legal en España, cosa que es una palabra bastante fea, ha hecho daño a la salud pública como tal? Y luego la segunda pregunta que te quiero hacer es, con ocasión del día de mañana que se dedica a las diabetes, ¿cómo responde el sistema sanitario público español a una enfermedad como esta? ¿Hay una prevención suficiente? ¿Hay una preocupación suficiente? ¿Hay dinero suficiente para combatirla? Pues un poco a la primera te contestaría con un ejemplo de personas diabéticas. Alguien diabético que quedara fuera de la atención sanitaria es el ejemplo típico de una actuación que no, que al final va a ser más cara a largo plazo. O sea, un diabético que se le controla cada 6 meses su hemoglobina glicada, que se le empieza a ver si tiene complicaciones a nivel oftalmológico, si tiene complicaciones a nivel renal, a nivel cardíaco, si se le empieza a controlar, eso es, al final consigues prevenir. En cuanto detectas una pequeña lesión oftalmológica, se puede tratar, o cuando empiezas a ver que tiene un poco de insuficiencia renal, se le puede tratar. Alguien que es apartado del sistema y que ya no puede hacerse analíticas, que no tiene acceso a los medicamentos, no digamos ya si tuviera que ponerse insulina, pues el problema, como nos ha pasado con pacientes, que han acabado al final con un coma hiperglucémico, han tenido que ingresar, ahí ya, como no se quitó ese derecho a la urgencia, podían entrar en el hospital, y un ingreso de 15 días es inmensamente más caro que lo que se quería, que el gasto que hubiera supuesto controlar un diabético, obviamente cuesta todo, o sea que las consultas que atendemos pues tienen su precio, tienen la medicación, pero es inmensamente más barato y más eficiente el controlar a un paciente diabético que el dejarlo sin control de ningún tipo, que al final la diabetes antes o después va a dar complicaciones y que en un ingreso hospitalario pues es inmensamente más caro las intervenciones que hay que hacer y los cuidados que han de recibir. Y luego a nivel del Ministerio de Sanidad, a nivel de España, a nivel de la Comunidad de Madrid, sí que es verdad que la diabetes siempre es una enfermedad que obviamente al ser una enfermedad que está tan difundida, que es alrededor se calcula de un 10% de la población, siempre hay pues muchos cursos de formación, muchos trabajos alrededor de eso, y hay nosotros en las consultas, es uno de los grandes grupos con los que trabajamos habitualmente. Pero siempre, yo creo que siempre se podría hacer más, porque los resultados, es verdad que, bueno, pues poniendo las comparaciones, salían las estadísticas que de los diabéticos el 20% en España mueren por la diabetes. En otros países se calcula que un 60%, en Guatemala un 80%, en Ruanda, o sea que vamos a reconocer que estamos mejor, pero se pueden hacer mejor las cosas. O sea, todavía el nivel de amputaciones es alto en España en comparación con otros países, con lo cual eso significa que podíamos tener mejor control a la diabetes de lo que, sí, de la son que lo fracasos. Tenemos. Esos son fracasos finales. El problema de diabetes es que muchas veces no da síntomas, pero al final, si no está bien controlada, a largo plazo encontraremos pues daños en la retina, encontraremos infartos de corazón, encontraremos ictus, encontraremos insuficiencia renal. Entonces, siempre hay que trabajar más y los resultados podrían ser mejores. Tampoco podemos olvidar, aquí tenemos un diabético, que la diabetes no cae solo en el punto de vista del sistema sanitario, como muchas enfermedades. También tenemos que tomar en cuenta que la dieta es importante, que el ejercicio es importante, con lo cual otros factores, tanto a nivel individual como grupal, porque si uno no tiene oportunidad de hacer ejercicio, no tiene tiempo para hacer ejercicio, no puede alimentarse bien porque no tiene dinero para comprar la fruta, porque la fruta es muy cara, o otros alimentos, y se tiene que dedicar a comer pues bebidas azucaradas y cosas así, pues todo influye. Entonces, el abordar cualquier enfermedad y la diabetes significa una política nacional que no solo es sanitaria. Y como médico de un ambulatorio de aquí de Madrid, médico de familia que eres, falta personal, o sea, se nota mucho que tenéis que resolver en tu ambulatorio entre tres lo que debería hacer entre seis, si hay dos enfermeras, si hay, se llaman ATS, o sea, falta personal como el baloncesto cuando te golpean. Bueno, aquí venía yo más como Medicus Mundi. Bueno, pero ya que estamos aquí, ya, vamos a hablar de todo. Pero bueno,
se necesita más, o sea, que eso está claro que nosotros en este caso ya como médicos de familia, pues hoy mismo he tenido un enfrentamiento con una paciente porque ha tenido que esperar una hora, ha tenido que esperar una hora porque los tenemos citados cada 5 minutos y nos ha tenido que esperar como el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, sí, que si le dedico a uno 8, a otro 20, a otro 15, a otro 7, el de 5 todos, a alguno había de 5 minutos, pero obviamente eso al final se nota. Oye, como venimos a hablar todo, vienes a hablar de Medicus Mundi, ¿qué puede hacer la gente para colaborar con vosotros? Pues Medicus Mundi, pues en la página web de Medicus Mundi se puede informarse y luego también se puede hacer sobre todo socio. O sea, hay campañas como esta campaña de Yo no espero, en que es de no dejes a la salud en la sala de espera, y se puede donar, pero luego también ser voluntario de Medicus Mundi. Entonces hay maneras de colaborar, tanto a nivel económico como a nivel de personal. A nivel personal. Oye, ¿y a los gobernantes les importa esto de la salud? En general, habrá unos buenos y otros malos, pero... A ver, la salud al final importa. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego, pues por ejemplo, ahora ya por hablar de política un poco, cuando llegó el debate pues de investidura y todo eso, la sanidad pasa a un segundo plano. Es verdad que luego a veces la sanidad irrumpe cuando hay crisis como la crisis del ébola y situaciones, pero sí que es verdad que muchas veces, aunque es un tema que a la gente le importa, muchas veces los políticos la utilizan y muchas veces también pues en beneficio propio para colgarse medallas. Tú que conoces bien lo que es llegar a un país que no tiene prácticamente nada y hay que empezar a montar una infraestructura, y me imagino que por tanto tendrás un conocimiento incluso de los costes económicos, etcétera, ¿no te da la impresión de que la sanidad en nuestros países, además de porque tenga más medios, etcétera, etcétera, pero probablemente los mismos medios que se implanten allí, si se implantan aquí, puedan ser más caros? Es decir, por la mercantilización de mucha parte, es decir, la sanidad como negocio, pues nos consta que hay medicamentos que en el mundo civilizado, entre comillas, cuestan X. Y sin embargo, en otros países cuestan bastante menos, solo por capacidad adquisitiva, no por tal. Quiero decir, aquí nos cuesta mucho la sanidad porque tenemos mejor sanidad o porque también derrochamos por los intermediarios, por las empresas, por las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Yo creo que es un problema generalizado, no en comparación, y yo... Lamentablemente en esta, allí también. El problema es que allí, necesitándolo más, también cuesta mucho. Es que llegue ahí un medicamento a un país como en este caso Mozambique o llegue a Sudáfrica, cuesta mucho, sobre todo además porque mientras no son mercados, el problema es la mercantilización, pero quien lo sufre más son ellos, al revés. Yo creo que de ahí nos beneficiamos nosotros. Ya. Al ser mercados que no todavía no va a haber quien lo financie y no ofrece negocio, pues no es prioritario, con lo cual hay enfermedades con las que nos investiga, hay medicamentos que, pues hasta que se consiguió que los antirretrovirales del VIH llegaran a estos países, hubo muchos años, muchos muertos por en medio, y en los que no llegó, y ahí fue el mercado, pero yo creo que quien salió damnificado han sido estos países, por esa mercantilización. Bueno, parece ser que se nos acaba la cinta. Doctor Cabrera, muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, gracias por invitarnos. Esta es tu casa y la de Medicus Mundi también. Y nada, muchas gracias, salud y concienciación a nuestros políticos para que entiendan lo importante que es la sanidad y una atención del sistema público. Ahora, antes de dar paso al debate, vamos a mostrar un vídeo de promoción de vuestra entidad. Muchísimas gracias, Antonio. Nada, gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Cada 6 segundos una persona muere a causa de diabetes en el mundo. El número de personas enfermas crece cada día, especialmente en África subsahariana. Si los recursos destinados a atención primaria no son suficientes, la salud se queda en la sala de espera. No esperes más. Envía Medicus al 28014. Bueno, pues dentro empezamos con la parte de la tertulia, de nuestro tiempo dedicado a la tertulia, continúa nuestro invitado y se incorporan otros dos compañeros que son habituales también. Yo os iba a proponer como primer tema
Di los nombres de los niños. Preséntalo, haz la presentación. Alex, hola, compañero y también comunicador excelente. Julito le llamo yo siempre. Alex, buenas tardes. Julio de la Fuente, gracias, gran periodista invitarme y redactor político de Europa Press. Gracias. Hechas las presentaciones, yo quería hacer o quería invitaros a hacer algunas reflexiones con ocasión de los papeles de Panamá. Esta gran noticia, que están empezando a salir nombres, van a salir más, etcétera, etcétera. Pues claro, por un lado nos cuentan que no hay dinero para hacer lo que dice Podemos, lo que dice el PSOE, lo que dice... No hay dinero para hacer nada y resulta que hay unas grandes bolsas de defraudación por ahí. Y por otro lado, y es un casi me molesta más que esto, y esto me molesta mucho... que paradójicamente se criminalice al autónomo porque no sé qué sin IVA, al parado porque resulta que hay muchos parados que están cobrando por la cara, al funcionario que es que no trabaja, incluidos los médicos. Hay una criminalización de la ciudadanía común y sobre todo si va a haber una medida legislativa, si van a recortar las prestaciones por desempleo como ocurrió en el 2012... empiezan a cargar, que es que aquí la gente se lo lleva muerto, que es que no quiere trabajar, que es que no quiere buscar empleo, en un país en el que hay 5 millones de desempleados y no hay empleo. Tal, y la culpa es de ellos. Es decir, esta doble vara de medir y que esta gente, dentro de 4 días nos vamos a olvidar. Completamente. Nos vamos a olvidar porque nos hemos olvidado del ático ya del presidente ex. Y del niño que cayó en las playas. Que... moría como casi todo, pero ¿qué opinión os merece este doble rasero? Empiezo por ti, Alex. Pues bueno, yo creo que lo has definido perfectamente lo que siempre acabamos viendo, de que efectivamente en momentos puntuales hay estos macrocasos contra la corrupción. Yo me acuerdo, por ejemplo, del año pasado la famosa lista Falciani, que sí, teóricamente iba a quitar la careta a todas las grandes fortunas y los tejemanejes y que acabó quedándose un poco en agua de borrajas, y sin embargo sí que existe ese martilleo continuo y constante de, como has comentado, a los autónomos, a los funcionarios, a la gente que igual un día da clases en su casa, no cobra el IVA, etcétera, todos esos pequeñas cosas que la mayor parte de la gente las hace para simplemente intentar intentar mantenerse a flote, y que eso sí que lo vemos día a día, por ejemplo, todas las campañas que vemos de Hacienda y demás, ¿hacia qué van enfocados? Hacia eso. La factura del café, la reparación. Si tú exigieras el IVA, ahora tendríamos las carreteras. No, IVA, perdone. Igual si la familia Pujol hubiese estado al tanto de sus declaraciones de Hacienda, igual entonces sí que tendríamos las carreteras, porque eso ya sí que me parece el rizar el rizo que precisamente ha salido con los papeles de Panamá, que vemos que Olegar Pujol tenía una cuenta en Panamá para defraudar impuestos a Andorra, a donde previamente se estaba yendo para defraudar impuestos en Cataluña y en España. O sea, luego no sé dónde nos sacarán ya la siguiente cuenta para ahorrarse lo que se podía en Panamá. ¿Cómo podemos acabar comparando eso con el autónomo que efectivamente en un momento dado no cobra el IVA o con ese funcionario que se coge un moscoso el día que no le toca? O con un parado que cobra 460 euros y hace alguna chapuza para llegar a final de mes. Nada más. Pues a mí me parece una vergüenza, sobre todo hoy que empieza la campaña de la declaración de la renta. Qué peor propaganda están haciendo gentes de todo tipo para que nosotros, los curritos habituales, podamos... Peor que la que hizo la abogada del Estado para defender que Hacienda no éramos todos, efectivamente. De que eso es un eslogan. Eso es un eslogan. Pues, precisamente el eslogan que ahora circula por Twitter es Hacienda somos tontos. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de... Claro, porque precisamente este tipo de personas, pero sean de izquierdas, sean de derechas, sean nobles...
sean empresarios de alto copete, pues lo que están queriendo decir a la población es precisamente que ellos, con su ingeniería fiscal, y gracias a que tienen dinero y tienen asesores para defraudar, pueden hacerlo y los demás no podemos. Se están riendo en nuestra cara. Y cuando un tema tan fundamental, que es tocarnos el bolsillo, no sobre todo no encrespa a la gente, yo me pregunto qué está pasando, qué necesitamos más, pues, para encararnos con todo este tipo de gente, de cualquier, como comentaba antes, tipo de pelaje, que están, lo que resumía, riéndonos en nuestra cara. Algo tenemos que hacer. Sí, a mí este tipo de cosas que tienen que ver con la ética y con la estética me parece muy bien como periodista, porque nos da para escribir artículos, crónicas, elementos de opinión, pero a mí lo que me preocupa es que no pasa nada, porque no pasa parece nada. Ser que no es un delito. Entonces, es que aparezcas en los medios de comunicación, el que tiene mucho dinero, pues aparte de tener dinero, muchos de ellos son unos sinvergüenzas, y la ética no tiene nada que ver con ellos. Con lo cual, aparte de que salgan en los periódicos la hermana del rey, el ciclista, el exministro, este, el otro, Maroto y el de la moto, ¿van a ir a la cárcel? ¿Van a pagar si es un delito? Parece ser que no. Porque los paraísos fiscales son como otra parte más de la selva, incluso legalizada. Y de hecho, Panamá, que estaba en la lista de paraísos fiscales en este país, se la borró, y da igual que fuese un gobierno y otro, cuando el canal de Panamá, cuando las empresas españolas tuvieron que invertir allí, y para darle facilidad de inversión, no nos importó que fuese un paraíso fiscal. Con lo cual, lo que yo creo que habría que hacer es recoger esto en la legislación, y que el defrauda, de esta forma tan descarnada y descarada, como otro, los ejemplos son los que ponéis vosotros, pues ¿para qué vas a declarar a Hacienda si esto se lo van a llevar los mismos? Habría que cambiar la legislación para que esto sea posible. Pero en la Unión Europea, ¿hay alguna directiva que considere delito eso? Pues parece ser y que a no, nivel internacional. Porque tampoco. Tenemos la SICAP. Si la SICAP, claro, eran gente, eurodiputados, hace unos años conocimos que estaban en SICAP amparadas por, claro, por la Comisión o por el Parlamento Europeo. Con lo cual, ¿de qué sirve más allá de que nos escandalicemos? El doctor estuvo en Panamá. ¿Ha salido tú los papeles? Espero que no. Me han dicho que van a ser poco a poco. O sea, que ¿hay esperanza de que salgas? No. Difícil. No, da la sensación, y invito también a participar al doctor Antonio Cabrera, da la sensación de que hay una pequeña élite que está al margen de todo. O sea, sí, que se ríen de las normas, que se ríen del mundo. No vamos a hablar de Vladimir Putin, el presidente de Islandia y tal, que estos parece que están por encima de todo. A mí me ha dado la sensación, viendo esto, de todo el mundo cuando llega al poder y tal, lo primero que se hace es una cajita fuerte, se abre una hucha, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar. Luego podemos hablar de el dinero de la infanta, si es de la infanta, si es de la casa real, o en fin, porque... pero parece que aquí todo el mundo se hace una cajita. Pero al final la consecuencia es que en un momento tan duro como ha sido la crisis de 2008 hasta la actualidad, ha habido un reparto tremendamente injusto de la crisis. Es decir, al final, ¿quién paga? Son los que han pagado siempre. Y hay gente que siempre está como el aceite por encima y que está fuera de todo eso. Está fuera del control nacional y transnacional, ¿no? Completamente. Pues la verdad es que sin este debate que tenemos de a dónde van estos fondos, al final sí que se trasluce muchas veces luego en el trabajo en el terreno. El trabajo en el terreno, tanto aquí en España como en los fondos para trabajar en países como Mozambique, en países de Latinoamérica. Y un debate que hay ahora mismo en la comunidad internacional es sobre lo que llama la cobertura universal de salud, que se ha marcado como un objetivo de desarrollo para el 2030, pero los países no se ponen de acuerdo. En esa cobertura se habla de cobertura universal, pero se habla de a quién, qué es lo que se va a cubrir, y la tercera pregunta que enlaza con esto es cómo se va a financiar ¿cómo eso? Se financia. Entonces, pues hay que ver cómo se va a financiar una cobertura universal, que ese sería el objetivo para conseguir una salud ¿universal? Para todos. Es un término, cobertura universal. Luego hay que definirlo. ¿Cuál, o sea, es la cartera de servicios? Efectivamente. ¿A quién se aplica? Pero es a quién, o sea, a quién, qué es lo que va a cubrir, incluye. Pero si no hablas de cómo se financia, claro, pues es imposible. ¿Desde la ONU?
Desde la Organización Mundial de la Salud y los de la Organización. Sí, porque si es de esta Unión Europea, de lo que ha hecho con los refugiados en Turquía, no me esperaría mucho. Nos podemos encontrar con fenómenos. Yo que he estado, ya lo sabe parte de la audiencia, en Argentina, por un problema de salud de mi hijo, que le han tratado, por cierto, la sanidad pública y de manera estupenda, desde el punto de vista profesional, los medios son los que son. Pero claro, es un país en el que el actual presidente tiene cuentas, su padre y él era director de tal, cuenta, en un sitio en el que mi hijo ha tenido suerte, pero por lo que me cuentan, en los hospitales del interior son los pacientes los que tienen que llevar las medicinas. Y algunos, como ellos llaman, insumos, sábanas, tal, pañales, porque el hospital no tiene, literalmente, un país que goza de cierta riqueza o ha tenido cierta riqueza, pero que ocurre lo mismo. Y el señor presidente dice que es todo legal, está todo resuelto y sin ningún problema, ¿no? Dice, cuentas con fenómenos de esto. Es que en ese sentido, ¿qué nos podemos esperar de un presidente que es básicamente la versión argentina de Florentino Pérez? Es decir, él empezó en negocios de la construcción, luego fue presidente del Boca Juniors, si no me equivoco, a partir de ahí empieza a establecer más lazos, a crear una red de empresas, hasta que llega un momento en el que, ¿por qué no?, decide comprarse la presidencia. Es decir, es una realidad demasiado tradicional en determinadas zonas del mundo y que, sin embargo, desde Europa a veces preferemos desdibujarlo con una supuesta lucha ideológica, cuando, como has comentado, eso lo que está permitiendo es que, efectivamente, la sanidad que debía ser pública en determinadas zonas, que igual no quedan tan al amparo de la Organización Mundial de la Salud, acabe convirtiéndose en, no, bueno, si no trae usted sus medicinas, si no trae usted la ropa de cama, pues aquí no hay cobertura. Único, yo me hago una pregunta que, para todos, para ti, para mí, para todos. ¿Por qué en el debate político, y me da igual un partido que otro, todos los que tienen representación en el Congreso hoy, este tema no lo abordan como abordan otros que son noticia diaria, este ni tampoco lo de Siria, Turquía y Grecia? ¿Por qué estas cosas que son tan importantes, que están relacionadas la salud de un país con la salud pública, con la salud universal, lo que antes se planteaba, ¿por qué no son elementos de debate público? Eso ya lo debatimos en el anterior programa y vimos que había mucho de ombliguismo y mucho de debate de esto. Pero yo quería trasladaros otra pregunta y es, Islandia, su presidente ha aparecido, su mujer, los papeles, le dijeron que dimitiera, el tipo dijo que no, pero la gente ha salido a la calle y ha salido más o menos el 10% de la población. Eso es. Son pocos, pero bueno, salen. Y además yo oía a una nacional del país, que por cierto hablaba un castellano estupendo, decía, pero este señor, aunque no dimita, lo que no se va a salvar es del repudio público. Dice, este señor no tiene derecho a utilizar el transporte público, ni la sanidad pública, ni sus hijos la educación pública, prácticamente ni andar por la calle asfaltada con el dinero de todos porque no paga. O sea, era un reproche moral. A este señor se le condena al ostracismo y lo sabe. Claro, a él le da igual porque tiene mucho dinero y tal. Pero bueno, ¿está bien otro país? Sí, sí, está bien, pero ya me gustaría que estuviéramos tan armados moralmente en este país como para que dijésemos... Aquí se habla de la pena del telediario. Lo comentaba además Rato y se quejaban, y bueno, y otra serie de personajes de esa pena de telediario. Sí, sí. Pero se queda años luz de ese repudio, que bueno, la palabra no me gusta mucho, pero... La pena del telediario, el que no tiene vergüenza le da igual. Efectivamente, yo creo que eso ya está asumido y en el momento en el que lo pasas, pues ya te da igual todo, como el aceite, ¿no? Yo me acuerdo porque he hablado varias veces con, que Nino también lo habrá hecho, con los técnicos de Hacienda, y les planteas este tema desde hace muchos años, porque claro, esto no viene ahora, y te dicen que es que precisamente ellos tienen los medios adecuados para perseguir, según directrices, a los pequeños y a los, y, vamos, a los pequeños ahorradores o al autónomo o al que intenta defraudar por una baja o por lo que fuera, y en cambio no les dan los medios suficientes ni las herramientas informáticas para precisamente perseguir a los grandes defraudadores. Estamos hablando de varios puntos del Producto Interior Bruto. Lo que tú comentabas antes, en estos últimos años ha habido unos recortes, y lo vemos en la Comunidad de Madrid, para ayuda al exterior. Pero vamos, hemos pasado como unos recortes del 100%. Es decir, de un año para otro se quedó
vamos, se quedó sin ningún tipo de ayuda en determinados países. Entonces, tenemos que pensar dónde dirigimos esa política de lucha contra el fraude, ¿no? Es que, Alex, precisamente lo que comentaba Julio, a veces parece que con la pena de telediario nos basta, que ya con sacarlos por televisión es lo suficiente. En esto fue ayer, creo que cuando Gesta, la organización que engloba un grupo de técnicos fiscales, dijeron, está muy bien que hagan esta investigación, pero abran expedientes ya, porque estamos hablando de casos que llegan desde el año 89, esos casos están a punto de prescribir. Entonces estará muy bien que lo saquemos en el telediario tal, pero no va a poder haber una acción legal contra ellos. Sin embargo, si se abre ya un expediente, ese caso queda congelado y lo que... Pero la ley lo condena a hacer eso, tener dinero en Panamá. Sí. Depende de cómo lo hayan construido. Depende, es que, por ejemplo, Nino, tú antes comentabas lo de los paraísos fiscales. Es que Panamá, si salió de esta lista de paraísos fiscales, no fue porque cambiara su legislación fiscal, sino porque accedió a colaborar con la Unión Europea y a compartir datos, etcétera. Eso al final lo que es una milonga completamente para decirte sí, te pasamos los datos, pero seguimos haciendo los mismos chanchullos de toda la vida. Pues entonces, efectivamente, paraísos fiscales siguen existiendo, lo que pasa que cada vez más legales. Fijaos que de lo que se habla son de los papeles de un solo despacho de abogados, ¿eh? Uh-huh. Y se habla de 50.000 empresas que gestiona ese 50.000 empresas. Debe haber varios miles de despachos de abogados en esta. La diferenciación, por lo que yo he podido comprender, es si tú llevas allí un dinero y no tienes ningún tipo de relación comercial ni actividad en la sociedad, la finalidad casi exclusiva es el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos. Casi exclusivamente. Si tienes algún tipo de relación comercial en ese ámbito y tal, podrás justificar por qué tienes allí dinero. Pero la idea es un dinero muerto desde hace no sé cuántos años en una sociedad muerta, que no desarrolla ninguna actividad, que no tiene ningún empleado, etcétera, etcétera, la finalidad es la última. Pero tenemos elementos quizá más cercanos con el caso de la lista Falciani, uh-huh, y estos 100 grandes defraudadores españoles. La operativa del ministerio fue llamarlos y decirle, oye, sabemos que tenéis este lío, os damos la oportunidad de que tal. Y, por ejemplo, la familia Botín, de todo el dinero que se ha recaudado, la mitad... A un 10%, ¿no era? O, a un, así, porcentaje, sí, un porcentaje mínimo, no, pero bueno, se incluían... Se blanqueaba el dinero. O sea, según el tipo marginal, ellos tendrán que pagar las más del bases 40%. Imponibles, pero quiero decir que claro, entre ellos la familia Botín, que de todo lo que se recuperó con esa amnistía fiscal o ese aviso, la mitad era de la familia Botín. Y sin embargo, sigue habiendo mucho. Es decir, sin irnos tan lejos, tenemos ya datos, tenemos nombres, tenemos papeles y... Y el ministro todavía pero no nos ha dicho nada. Están metidos en el ajo, son sus amigos. ¿Por qué hizo Montoro hace unos años la famosa amnistía fiscal? Sí, hemos luego... Pues lo hemos visto luego confirmando que era precisamente pues para blanquear pues los negocietes de la Gürtel, los negocietes de la Púnica, etcétera. Es decir, se ha muchas veces creado ad hoc. Yo entiendo que después de lo que hemos conocido varios años después... Se puede confirmar que esa amnistía fue creada ad hoc para los amigos, pero no hablo de un partido, hablo de todos que tenían ese dinero con operaciones o con gestiones pues bastante, bastante indeseables, uh-huh, en este caso. Sí, porque lo vimos. Es que a mí de todas formas esto de la amnistía fiscal, por decirlo de manera clara, me suena a coña completamente. Una coña. Es como si yo robo un banco y al cabo de un tiempo me llama la policía y me dice, oye, que si nos devuelves el 10%, el resto te lo quedas y aquí están amigos. El robo en cualquier otro delito. Sí, sí, sí. Que nos sí, avise la policía. Claro, sí, porque además es que claro, es eso. Es decir, la policía lo sabe y ¿qué es lo que hacen? Tranquilamente, te llaman, ¿no? ¿Te pillo bien ahora? Mira, pues no es me que... pilla mañana. Mañana te llamo, si no. Es decir, no entiendo, y volvemos un poco a lo que comentábamos al principio,
¿Por qué parece que cuanto más robas, porque esto es un robo claramente, con más tranquilidad, con más educación, te vienen a reclamar eso robado y además que no te moleste, que no te importe? Y sin embargo, si lo que haces es eso, hacer unas ñapas, lo que sea, tú eres un sinvergüenza, tú eres el que nos está dejando sin camas en los hospitales, bla, bla, bla. Y digo yo, igual que asisten en algunos países de Europa y la Unión Europea, y ahora se quiere hacer en algunos sitios, aquí en la Comunidad de Madrid, lo de un control de lobbies, ¿por qué no se hace un control de ladrones? O sea, que bueno, esté registrado y tengas... Pero lo del control de lobbies, ni no sabes que también es una tomadura de pelo. Claro, es claro. Simplemente poner en un papel que me reuní con no sé quién. Pero claro, es que eso no es lo importante. Lo importante es lo que están negociando, no importa, debajo de la mesa. Es importante hacer una lista de ladrones oficiales. Pues, cuando quieras robar, ese llamas. Repudio. Es que me ha gustado lo de Ricardo del repudio. Porque pasa en ese país, pero después de 5 años del 15M en España... Parece que no ha pasado, no pasa más, que ese momento fue muy bonito, pero parece que después de 5 años no hemos aprendido un poco a señalar al culpable y a que ese culpable se avergüence y rápidamente pida perdón o deje los cargos, ¿no? Reflexión que pongo esto, encima de la esto mesa. Esto es un problema penal, pero es un problema social también. Social. Desde luego ya no estamos en la época en la que uno en un bar y a gritos diga, ¡buah! He defraudado a Hacienda este año... Me lo he montado para que me salga a devolver. Esto lo hace gente, no voy a decir si mucha o poca, pero ya no se vacila tanto con esto. No, esto a mí me sale porque yo como pago sin IVA y no sé qué, no, bueno, sí. Ha habido una campaña de concienciación que afecta básicamente a los ciudadanos. Quiero decir que esto sí que es cierto, que hay muchos ciudadanos que se conciencian porque, y aquí la intervención del doctor es importante, hay una relación directa entre sistema impositivo y estado de bienestar. El sistema sanitario es muy, muy, muy costoso y requiere de grandes ingresos. ¿De dónde lo sacamos si no, no? No, no, está claro que sin fondos, y así lo estamos notando en los últimos años, pues el problema del sistema sanitario no vamos a poder, sobre todo... que además nos vanagloriábamos en España y también a nivel de cooperación de ser un gran país, tanto en el sistema sanitario como en cooperación en los últimos años. Pero sin fondos es imposible, o sea que podemos tener un personal sanitario muy formado, pero sin un respaldo, sobre todo, pues, por ejemplo, para acceder a los medicamentos o para tener suficientes recursos humanos y recursos materiales para atender a la gente pues lo suficientemente rápido, lo que hablábamos antes de la lista de esperas, y lo mismo hablamos para la cooperación. Si no se dispone de fondos para ayudar a estos sistemas sanitarios en otros países, pues la mortalidad aumentará. Y ahora una pregunta directa para el reportero, porque es compleja, es compleja, sí. Y solo los reporteros estáis en condiciones, los periodistas estáis en condiciones de enfrentaros a este tipo de cosas. Es evidente que la dimisión, abdicación, etcétera, del actual rey emérito fue consecuencia de un cúmulo de despropósitos, del elefante, de Corina, y de otras cosas que no nos han parecido tan mal y siempre suenan, del euro por cada barril de petróleo, de no sé qué, no cuánto. Y resulta que hay una operación rapidísima, diseñada de manera rapidísima, para instituir a Felipe VI, con un sexto de España... quinto de Cataluña, no. Porque uno de los Felipe no fue rey en Cataluña. Entonces, el quinto, es uno menos en Cataluña. Como en Canarias. Sí. Pero hubo una operación para limpiar la imagen de la monarquía. De repente aparece el comunicado este, o la conversación esta de la princesa reina hoy, Leticia, y el rey con este tipo este constructor, hijo de constructores de toda la vida, sobre todo desde la época de Franco, ¿no crees que es la aparición de esta en estos papeles de la infanta, la hermana del rey emérito, también es un golpe y que la corona no vive para disgustos? Yo creo que sí, es que es un golpe tremendo por lo que había comentado antes, porque toca el bolsillo de los ciudadanos, porque la gente ya sabe que si roban
desde arriba es que nos están robando a todos. Entonces, claro que sí, lo otro podemos decir. Pero además una compañera, que puede ser una anécdota que refleja. Pero una compañera me preguntaba, ¿y esta señora de dónde ha sacado tanto dinero? Porque dice, oye, el trabajo, efectivamente, de cuestaciones. Es que el run, claro, luego va a ser cabido en nuevo futuro y a lo mejor hace allí algún tipo de apaños, pero una mujer de la que no se conoce oficio ni beneficio. Pues a lo mejor en sus ratos libres sí que hace cosas, ¿no? Pues business tipo su familiar Cristina Iñaki, vamos. No, pues el que haga puntos y vende muy caro los jerseys. Pues ya lo que te digo, nuevo futuro se vende de todo muy caro, pero en teoría es para donar a los pobres necesitados de las favelas y demás. Pero no lo sé, yo también me hago esa pregunta, es que sorprende enormemente, porque sabemos los deportistas, conocemos que a lo mejor Almodóvar que tenga ha hecho taquillazos, pero bueno, uh-huh. Es que esta señora efectivamente, ¿de dónde lo saca? Es que hay, la investigación tiene que apuntar también en las causas, ¿no? Claro. Business as usual. O sea, creo que hemos tenido un periodo de reposo en la monarquía, pero que efectivamente lo que vemos es que de tal palo tal astilla. Es cierto que no creo que el hijo esté tan metido en tantísimos pufos como pudo estarlo el padre, pero lo que has comentado, una conversación... Pero la connivencia con tal, al tipo este de las tarjetas black... Exacto, simplemente que en la conversación, en lugar de decirle... No te preocupes, estos son unos mierdas todos, sí, que es lo que dice. A un tipo que es un defraudador, que se ha gastado el dinero de todos, de Caja Madrid, que la hemos pagado entre todos, y tal... empieza a dar un halo o a quitarle el halo de modernidad, de legitimidad, etcétera, con el que lo quisieron vender. A mí en ese sentido, lo comentabais al principio, también me ha parecido completamente decepcionante la actitud hoy en el Congreso de los Diputados, tanto de los viejos como de los nuevos partidos, porque precisamente hoy también les hemos dado ese periodo de, vamos a ver, hoy se estaba debatiendo la cuestión de los refugiados, es decir, la terrible actitud europea contra refugiados de guerra, y al final lo que han acabado es llamándose que si cuñados por un lado, que si tú metes a tus novias. Este es realmente el nivel de política. Este es el nivel que tenemos. Por eso yo cuando decía antes que los temas importantes que preocupan, como es el tema de la inmigración, como es el tema del refugio, como es el tema de la sanidad pública, uh-huh, como es el tema de la dependencia, que la gente ha esperado y ya se ha encontrado en el cementerio con el beneficio. Cosas muy importantes, que lloramos cuando el niño este le vimos caer en la playa, pero no hemos hecho nada. Llevamos aquí casi 2 meses ya después de las elecciones, y aparte de cada uno venderse a sí mismo, nadie se ha puesto en huelga de hambre para parar lo que está pasando en Grecia y en Turquía, o lo que está pasando ahora mismo. ¿Ha propuesto alguien en el Congreso de los Diputados cambiar la legislación para que esto sea un delito? Hace 40 años, insultar, vejar y pegar y asesinar a la mujer no era un delito. Con el tiempo se fue mal visto. Hoy están en la cárcel los que pegan a sus mujeres. ¿Alguien ha propuesto cambiar la legislación? No lo he oído. Yo en eso, en parte, os echo la culpa a los periodistas. Solo en parte, ¿eh? No a los periodistas, al periodismo que hay hoy de píldoras, no de discurso. Quiero decir, hoy, por ejemplo, otra noticia. 300 van en los últimos 2-3 años, desde que estalló la crisis, 375 niños muertos. No solo este, que nos pusieron así en las pantallas, 375 que no están siendo, por supuesto. Quiero decir que yo hay veces que hago el ejercicio de marcar en Google un tema, y entonces ves el histórico y ves cómo va a aparecer. Ese periodismo ya no existe, periodismo de reportaje, de ir contando en profundidad no la noticia, sino el contexto, y es el periodismo de pastillita. Hoy 3 muertos, mañana, y dices, ¿cuántos? En total, lo que ha dicho el doctor, el fenómeno del suicidio. Yo hace poco he tenido que hacer un trabajo sobre condiciones de empleo, precariedad, etcétera, etcétera, e impacto sobre la salud, y me he aproximado al fenómeno del suicidio. El fenómeno del suicidio en el trabajo, y además su falta de protección, si es accidente de trabajo o no, o el fenómeno del suicidio fuera del trabajo, desempleados, desahuciados, etcétera, etcétera. Quiero decir,
probablemente en ese sentido la medicina es mucho más, vuestro sector es mucho más serio, aunque más lento también, ¿no? Es decir, y que al final se haga conclusión, es decir, mire, el fenómeno de los desahucios tiene este impacto directo en la salud. Y ahí los periodistas vais más al día. Sí, luego cobráis al mes, pero bueno, hay quien cobra por pieza. Sí. Eso a lo mejor también influye. Sí, 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 sí. Sobre todo que la salud mental en este país, tú lo sabes perfectamente, no está atendida. La salud mental es una de las grandes lagunas. No hay que vernos a nosotros. Las lagunas que tiene. Claro, serio, serio. No estamos diagnosticados. Sí, sí. Por eso tenemos es una verdad, para la tertulia. Es fundamental. Es la... Tienes razón. Y hubo incluso una operación cuando desaparecieron los psiquiátricos, los loqueros, y se trasladaron esas tensiones a las casas, a las familias, no se ha resuelto. Hay una red muy, muy etérea de centros de salud mental. Que, precaria, precaria, además que no se prima ni en las oposiciones, ni en el MIR, ni en nada. Y además que simplemente yo conozco un caso cercano que al final se dedican a recetar pastillas y tal y no abordan el problema fundamental, que son las causas de esa depresión o de esa ansiedad que conocerás. Ahí sí que hay un doble problema. O sea, hay por un lado la financiación y la salud mental está claro que está desbordada, o sea que la atención sanitaria que deberían, los que ya están diagnosticados. Y luego dices que sí. Quizá los profesionales necesitamos mejores profesionales de la salud. No. El otro problema que trasladaría un poco, o sea, que haría falta más medios, o sea, en este caso seguramente más apoyo en ese sentido, más apoyo psicológico, seguramente más psicólogos dentro de los servicios de salud mental, más atención. Lo que pasa es que muchas veces se traslada, y es un problema ya más hacia el campo de la medicina, problemas que son sociales. Entonces, claro. Antes de la crisis, yo recuerdo en este caso al doctor Gervás, que en el debate justo antes de las elecciones, con los representantes de sanidad de los partidos, antes de las elecciones del 2012, pues les planteó que estudios que ya, ahora hablando de esto, plantean que cuando llega una crisis económica aumentan los suicidios. O sea, se sabía que iba a pasar, o sea, que no es la primera crisis económica ni se sabía lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que iban a hacer? Entonces, un poco... No, con el tema de los desahucios lo hemos visto físicamente. Por eso, lo que se hablaba un poco... Ellos, la gente siempre traslada, pues poner más psiquiatras. A lo mejor la solución no es poner más psiquiatras, o sea, por lo que va a haber más suicidios es por la situación económica. Poner más empleo mejor, yo, ¿no? Yo te voy a contar dos anécdotas, o dos muy, muy personales. Yo recuerdo, mi madre ha fallecido, pero recuerdo que estaba trabajando y le dio un acceso de ansiedad, sí. Y la mandaron al psiquiatra. Y mi madre, que era una mujer bastante clarividente, me preguntó, pero... ¿Qué problemas tiene el hijo? Pues mira, tengo 7 hijos, 5 de ellos están en el paro, 3 de ellos se le acaba la prestación. Y le dijo, psiquiatra, no me cuente más. Entiendo, yo estaría de los nervios si estuviera en su situación. Y eso no hay pastilla que lo... Claro. No, esto fue... En cuanto fuimos encontrando empleo, mi madre se fue encontrando mucho mejor. Y el otro comentario es mi sobrino, que es médico, tengo una familia muy extensa, sí, y que es médico también de familia, y justo aquí en Vallecas, me decía que la mitad de la consulta la debería hacer con un asistente social y un orientador laboral al lado. Crisis de ansiedad, precariedad, deme una baja porque es que estoy que no aguanto, me han cambiado de turno, no sé cuándo, y tenéis que suplir. Lo que tú dices, afrontar problemas que no son, que tienen sus consecuencias médicas, porque ahora hay mucha gente que tiene, no asintomática, pero tiene los síntomas, pero no tiene nada. Pero es cansancio ya estructural, etcétera, etcétera. Este tipo de situaciones que tenéis que solucionar vosotros y que algunos empresarios y la COE os presionan y os dicen que es que sois unos blandos, le dais la baja a la gente sin que haya ningún motivo, 4 días de baja solo porque tenía fiebre y dolores musculares. En fin, cuando me consta, por lo que me cuenta mi sobrino, que la relación entre el paciente y el médico va más allá de la legalidad, es un contrato, es un compromiso, y evidentemente los médicos de la Seguridad Social no están repartiendo bajas. Es decir, afrontan una situación de que viene fuera, desempleo, ansiedad, ¿no? La consulta médica aquí en Mozambique y todo, al final es un reflejo de lo que es la sociedad y muchas veces problemas que tienen las personas, en este caso, pues muchas veces esas condiciones duras laborales, esa
saber, no saber si dentro de 10 días te van a echar el trabajo, no saber si o no poder estar con tus hijos porque tienes unos horarios infernales, pues eso al final se trasluce en la consulta. Y al final, cuando tanto nosotros como el psiquiatra tiene 5 minutos para ver al paciente, pues al final eso, al final, y a veces al paciente te lo viene pidiendo, la pastilla, cuando sabemos que ni el paciente ni nosotros, que la pastilla es la solución. Muchas veces siempre lo trasladamos un poco y aclara un poco, y la gente suele hacer una identificación clara de que el problema muchas veces es laboral, o sea, lo que pasa es que... Pero que tiene una sintomatología y una clínica, como decís vosotros. Se medicaliza eso. Bueno, pues precisamente yo creo que el programa queda circular, porque al final echan la culpa a los médicos porque dan una baja, y estos fraudes les preocupan mucho a la OCDE, a la COE también, y a algunos liberales. Y sin embargo, esos miles de millones que no sabemos de dónde salen, ese es otro tema del que habría que hablar, si esos transitan por la droga, por las armas, por cualquier tipo de negocio, pues como no sabemos de dónde salen y de qué tipo de negocio, eso parece que la moral es más laxa. Que paguen en dinero y que paguen en condena. Lo dejamos aquí, muchas gracias a todos, ha sido interesantísima la tertulia, conversación, y seguimos el próximo día. Buenas noches.